Este octubre rosa fue un poco distinto a lo que veníamos acostumbrados. Por la pandemia, más que nada, no podíamos hacer algo muy masivo. Así que pensamos hacerlo del lado de la prevención del cáncer. Y bueno, y se nos ocurrió hacer los aparatos para la actividad física, que es una manera de prevenir el cáncer. Y bueno, y hoy viéndolo que está casi ya terminándose, la verdad que es una alegría inmensa y poder devolverle a la comunidad lo que ellos nos brindan de solidaridad, amor. Así que muy contenta. Bueno, Silvia, contarnos un poco cómo surge un poco esta idea, porque a ver, es un espacio que va a quedar en la historia de la ciudad, que ya le va a quedar a la ciudad, que tiene como objetivo lo que decíamos recién, el hacer conciencia sobre la enfermedad, sobre los cuidados. Sí, sobre todo eso creo, que bueno, la gente identifique esto como una prevención, digamos, la actividad física saludable. Las mujeres con enfermas oncológicas tienen que también realizar caminatas. Estos son muchos aparatos que ayudan, digamos, a la salud de las pacientes. Y sobre todo, bueno, que se identifique esto como la prevención en el cáncer de mama. La idea es seguir haciéndolo en los otros barrios, si se puede, porque hoy sabemos que el cáncer de mama se cura, y todo lo que tenga que ver con la salud, nosotros lo vamos a seguir, digamos, reactivando y dándole fuerza, porque nosotros, gracias a eso, hoy estamos acá pudiendo charlar con ustedes. Realmente, bueno, sé que estuvieron trabajando, digo, todo el año, pero sobre todo este mes en particular, sé que tenían programados varias actividades que no las pudieron hacer. Y bueno, lo que volvemos a decir, que es importante recalcarlo permanentemente, el hacerse los controles, el chequeo, tanto en hombres como en mujeres. Sí, la verdad que sí. Octubre nos tiene que llegar como una campana a decirnos, bueno, uy, ¿me hice o no me hice los estudios este año? Si no me los hice, ir a hacerlos, es solo un ratito y puede salvar tu vida, porque es eso lo que queremos llegar, que todas las mujeres y hombres también se realicen los controles y poder salvar su vida, porque está comprobado que el diagnóstico precoz salva vida. Siempre decimos que hay el 85% se salva. Nosotros tenemos que seguir luchando por el 15% que queda en el camino. Esa es nuestra idea. Y por eso, bueno, redoblar los esfuerzos, Abrazo para Sanar tiene un fuerte compromiso con eso, sobre todo de las pacientes y de la familia, y que se acerquen a la asociación, que bueno, más allá de la pandemia. Seguimos trabajando y seguimos conteniéndolas, así que bueno, y fundamentalmente agradecer a las autoridades que nos han dado este fuerte apoyo, al intendente, que bueno, desde que fuimos nos abrió las puertas y nos dijo que sí, vamos para adelante, y bueno, hoy está concretado el anhelo.